Hola amigos, nos volvemos a encontrar en Libroteca, este programa dedicado a eso que tanto nos gusta, que es el mundo de los libros. Hoy tenemos una entrevista con el escritor, traductor y periodista Elvio Gandolfo, que tiene más de 20 libros publicados y, como si fuera poco, es un lector enorme. Además tenemos nuestras secciones de siempre, conversamos de libros con los más chicos, conocemos cuáles son las lecturas preferidas de los seguidores de Libroteca y nos metemos en el estudio del ilustrador Pablo Gamba para conocer los secretos de su trabajo. Pero antes los invito a visitar la biblioteca de una periodista y docente que nos abre la puerta de su casa y nos muestra libros de su infancia, mucha ficción y lecturas feministas. Hoy hablamos de literatura con Ingrid Beck. ¿Qué es lo que más te gustó de lo último que leíste? Bueno, me encantó el de Claudia Piñeiro, que lo acabo de terminar, Las Maldiciones. A ver. Y empecé el de... No leí todavía el de Claudia. Me encantó. Contame todo. No, no te voy a contar. Sí, contame. Y tiene toda la cosa medio... O sea, es una novela política que me gusta mucho además porque habla mucho del radicalismo y yo tuve mi pasado radical, así que los conozco, a los radicales. Y también habla de, nuevas maneras de hacer política. Y hay suspenso, hay misterio, como varios de los libros de Claudia. Y nada, un final interesante, me gustó. Sí. Bien. Y lo acabo de terminar, así hace tipo 3 días. Y empecé el de Soledad Vallejos, el de la historia de la Quinta de Olivos. Pero estoy recién, ves, cualquiera que me odiaría porque no uso señalador, pero... ¿Nunca usas señalador? A veces sí, pero los pierdo, entonces bueno, qué sé yo, los voy deformando un poco. Sí, claro. Pero, los libros que queden marcados. ¿Y este? Y este, bueno, vengo así, como, pero recién acabo de empezar. Mirá, estoy en la página 16, estoy con la parte de los animales. Arranca hablando de los animales de, los diversos animales que tuvieron los presidentes en la Quinta de Olivos. Bueno, ya es un punto de vista que me interesa para seguir leyendo, sí, un libro sobre la Quinta de Olivos. Está bueno, sí. Y también el de María Moreno leí hace poquito. El Blackout. Sí. Otro de mis pendientes. Me estás matando, porque me estás tirando como todos los libros que... Que me gustó mucho. Que quiero leer. No soy muy fan de las biografías, pero me gustó y tiene muchas reflexiones sobre escribir que están muy buenas. ¿Habías leído algo de María Moreno? Muchas de sus crónicas y sus notas y su manera de hacer periodismo me parece alucinante. Y sus reflexiones sobre el periodismo y sobre la escritura siempre me atraparon. Porque esto es otro registro, ¿no? Sí, absolutamente. Es una autobiografía, pero es muy, muy, muy narrativa. Y además con la pluma que tiene Moreno. No, es tremenda. Cualquier cosa que escriba. Y él está tan atravesado además por el alcohol... su vida con el alcohol, que tiene ahí como un condimento muy, muy fuerte. Soy muy fan de la ficción. No leo mucho no ficción, la verdad es esa, ni ensayo, tampoco poesía. Me gusta la narrativa, me gustan los cuentos y las novelas. Yo quiero libros que me atrapen, me pasa eso, quiero eso, y seguir. De hecho, tengo mucha ansiedad a veces y cuando no aguanto más voy y leo el final, hago esas cosas. Así no soy ordenada. No. Sí. Pero para, ¿en cuánto puedes leer el final de una novela? Yo leo muy rápido. Sí. En principio. Puedo leer un libro en un día o en 2 días. Okay, pero si me agarra. Por ejemplo, un libro de 300 páginas. Sí. ¿Te agarra ansiedad a la página 150? No, a la página 200. Ponele. Ah, ok. Sí. Y bueno, me salteo, voy mirando así, más o menos qué pasa y voy al final. No. Y después vuelvo. ¿Y lecturas feministas? Bueno, María Moreno podría ser. Sí, claro. Leí el de Chimamanda. Ah, yo no leí. ¿Me mostrás y me contás todo? Acá. Tengo estos dos. Me falta uno. Son súper breves. Sí. En realidad esta es una charla TED. Todos deberíamos ser feministas. Es como la síntesis de una charla TED que ella dio. Y esta es un libro que escribió a propósito de una amiga que le pidió que... Nada, que le diera consejos sobre cómo educar a su hija en el feminismo. Y entonces son una serie de sugerencias o consejos de cómo educar hijas e hijos feministas. ¿Cómo qué? Y como, bueno, nada, el tema de educarlos sin estereotipos,
Vuelve sobre el tema de los roles y de cómo se tiene que redefinir el rol del varón naturalmente porque... Si porque mujer, cambió el... Claro, mujer, porque cambia el de la mujer y cómo el padre puede ser tan buen padre como ella buena madre, digamos, y esta cuestión de compartir y no de, de que él te acompaña, te apoya o te colabora, ¿no? Que es la esencia de que los hijos y las hijas sean, digamos, sean feministas. ¿Y alguna de las sugerencias que hace se pueden llevar a la práctica? Tipo, bueno, soy madre, voy a educar, voy a hacer tal cosa con mi hijo. Sí, sí, total. A ver. Te cambio. Quiero saber. Le dice, ¿lo leo? Sí, dale. Enséñale a cuestionarse a los hombres que solo empatizan con las mujeres y las ven como una posible relación en lugar de como seres humanos iguales. Hombres que al hablar de las violaciones siempre dirán algo del estilo de si fuera mi hija, mi mujer o mi hermana. Sin embargo, los mismos hombres no necesitan imaginar a la víctima masculina de un crimen como su hermano o hijo para empatizar. Parece fantástico. Porque es eso, tipos que salen a defender a las mujeres como diciendo no, porque yo tengo una hija, un hermano, una abuela. ¿Y qué? Si no tuvieras una hija, un hermano, una abuela, no las defenderías. Es eso, y que de verdad, si un tipo sufre alguna agresión, no necesitan pensar que porque tienen un hermano, un padre, un primo, lo que sea. Sí, es un ejemplo muy claro de cómo el universal es el varón. Exacto. Entonces, como el universal es el varón, la empatía siempre es con el varón, y con la mujer hay que dudar, claro, si se empatiza o no, porque no es el universal, solo si tenés, es el otro. Claro, solo si tenés parientes mujeres, si no, no, no entiendo. ¿Y esta decís que es una charla TED? Sí, sí, está buenísima, y a mí me gusta la parte sobre todo en la que ella dice que está muy enojada, que está rabiosa, y que todas las mujeres tendríamos que estar enojadas y rabiosas, porque la verdad que lo que pasa es muy injusto. Y lo dice así, muy suelta de cuerpo. Y no obstante, tenés subrayado que dice así que decidí presentarme como feminista feliz. Sí, pero porque ella cuenta, ella va cambiando igual esa mirada a lo largo de la charla, porque dice que le decían como, bueno, feminista sos una amarga, ¿viste? Y está bien, soy feminista feliz, y se da cuenta que no. No. Que no, que para denunciar la desigualdad, claro, muy feliz no estás, no, feliz, no. Te vivís en condiciones muy desiguales. Exacto. Es para estar enojado, no es para andar feliz. Ingrid, vos escribiste Guía Inútil para Madres Primerizas y no tenés bibliografía sobre maternidad. No, no, porque fue una reacción absoluta a toda la porquería que había sobre maternidad y que hay, creo yo, con todo respeto por la... No, pero debés haber leído El Género para tener esa reacción. Sí, pero no lo guardaría nunca en mi biblioteca. ¿No las citás a las que odias? No. No. No, porque esto es una parodia. Entonces, no hace falta citar, está como citado a lo largo de todo el libro. Esta es la edición Bolsillo, con Paula Rodríguez, hicimos Guía Inútil 1, 2 y 3. Y en octubre sale la reedición de esta guía por cumple de 10 años. Ah, mirá. Y tuvimos que revisarla y hay y además hasta en eso ironizan con el género, porque las autoras que escriben para madres tienen varios volúmenes en sí, general, sí, por ¿no? supuesto, hacen plata con los hijos. Claro. Hacen plata con los hijos. Alguien tiene que decirlo, sí. Claro. No mucha, porque bueno, viste, como es la cuestión de los escritores, pero bastante rabiosa, bastante más de lo que yo recordaba ahora, que la tuvimos que releer para hacer una edición aumentada y corregida. ¿Te pasó eso? Sí. De leerte y decir, uy, sí, qué bronca tenía, ¿no? Sí, sí, está bueno y me volvió a gustar. ¿Y leíste algo más sobre maternidad en la literatura en general? No sé si diría que es sobre maternidad, pero Distancia de rescate de Samantha Schweblin. Y está bastante presente, sí, la maternidad. ¿Dónde sí, está? Está por acá. Soy muy fan de esa novela. Al lado de Selva Almada. Ah. Muy fan de esa novela. La idea, el concepto de distancia de rescate me pareció increíble. Sí, wow. Para mí inventó un término, sí, visibilizó esa distancia de que sí, tienen las madres para salvar a sus hijos de que le pasen cosas. Total, total, sí. Sí, 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 le puso palabras a algo, a una sensación, a una emoción que nadie le había puesto. Sí, sí, me fascinó el libro. ¿Y qué te impactó a vos de esto del vínculo como madre? Bueno, esta idea del vínculo eterno, ¿no? Y de no poder nunca estar tranquila respecto de los hijos. Sí, que es, la verdad es que te pasa, o sea, es una parte muy importante de la vida y felicidad y todo, pero a la vez es, no sé qué parte del cerebro, pero mucha parte del cerebro con la distancia de rescate, ¿no? Todo el tiempo y a todas las edades. ¿Dentro de los que tenés acá te quedan libros de infancia o adolescencia? Sí. A ver. Mira, esta en realidad
Bueno, bastante tierna infancia. Esta colección, en realidad este es nuevo, pero yo tenía toda la colección vieja de Ediciones de la Flor, que son cuentos para chicos. ¿Humberto Eco para chicos? Sí. ¿Sabía? Se llama la colección, creo que es tipo cuentos para chicos de autores grandes o algo así se llama. ¿Ves? Tiene Bradbury, Silvina Campo, Ionesco. Yo tenía toda esta colección. Este es uno de los que más me gustaban y después tiene otro que es La niña que iluminó la noche. Es un libro maravilloso, que también es de esta colección de Bradbury. Y yo guardo algunos de mi infancia, pero cuando volvió a salir esta colección de De la Flor, la compré toda de vuelta para mis hijos. Y tiene unos libros, las ilustraciones de Juan Marchesi son maravillosas. ¿Y son iguales a los ejemplares que vos habías leído de niña? Sí, son un poquitito más chicos en tamaño, digamos, pero son iguales. La edición es muy, muy parecida. Y aluciné. Y mis hijos también. ¿Cómo fue reencontrarte con toda una colección que habías leído? No, me encantó. Del otro lado, además, me encantó. Porque aparte tiene mucha vigencia. Me gusta eso, que hay un montón de libros infantiles buenos, buenísimos, nuevos. Pero estos para mí son como... Me vuelven a mi infancia, pero los vuelvo a leer y se los vuelvo a leer, se los volví a leer a mi hijo mayor a la noche. O sea, te resiste una lectura adulta de hoy y a tus hijos le funcionó. Absolutamente, sí. Y lo que no pude hacer es otro libro que para mí fue, digamos, una escritora que para mí fue súper grosa en la adolescencia, que fue Elsa Bornemann. Yo guardé los libros de ella. Acá lo tengo, el libro de los chicos enamorados. Yo también lo tengo, ese. Y eso ya con los varones fue como más complicado. No se coparon tanto con los poemas de amor. No, claro. Pero tal vez las ilustraciones no ayudan, ¿no? No. Da como no, muy Sarakei, da muy universo. Sí, muy niña. Heteronormativo, diríamos muy heteronormativo, ahora. Claro. Pero para mí son como así, ella fue la escritora de mi pubertad, te diría. Mirá. Y este sí es original de ese momento. Y también guardé. Y volví a comprar, por supuesto, mis Asterix. Que tengo acá. Estos son dos viejos que tengo. Además, hay un duelo con mis hermanos sobre de quién son. ¿De quién son los Asterix? Está claro que son míos, no hay duda. ¿Son el mayor? Sí. Y son tuyos. Tengo como algunos ejemplares viejos y me los sé de memoria más. Bueno, yo aprendí historia, aprendí latín, aprendí un montón de cosas leyendo Asterix. Como ya saben los que conocen el programa, en Libroteca tenemos un espacio dedicado a saber un poco más acerca de la relación que tienen los niños con los libros. Chicos que leen se llama la sección que grabamos con los alumnos de la escuela número 15 en el barrio de Coghlan. Y hoy conocemos a Facundo, que tiene 11 años y es tan fanático del fútbol como de los libros. No se lo pierdan. Facundo, bien. Veo que trajiste varios libros de fútbol. ¿Sos futbolero? Sí, mucho. ¿De qué cuadro sos? De River. Vamos a tener un problema de rivalidad en esta mesa. Y contame, ¿de qué tratan estos libros Gol? De chicos que van creciendo a medida que van practicando más. Más jugando al fútbol, van creciendo cada vez más hasta llegar a jugar contra los mejores. ¿Y es una saga de varios libros que tienen los mismos protagonistas? Sí. Y contame un poco de este grupo de chicos. Arrancan jugando con una fruta que tenga la forma de una pelota y clavan dos palos siempre en la casa de algún amigo o en algún patio para que sirvan de arco y los van llamando, los van contratando para jugar y terminan jugando en una cancha contra los mejores del mundo con una pelota decente. Y con un arco también muy bueno. ¿Y vos jugás al fútbol? Sí. ¿Jugás en algún club? Sí. ¿En dónde jugás? En Penacho. ¿Y de qué jugás? De 5. ¿De 5? En el medio, sí. Armador. ¿Y dónde te gustaría jugar? En River, me vas a decir. Sí. ¡Qué cosa! Además, también tiene como partes con historieta. Sí. ¿Esto es parte de la historia o es una historieta que leen los chicos? No, es parte de la historia. Es parte de la historia. ¿Y te gusta cuando pasa esto? ¿Que cambia y aparece la historieta? Me encanta. ¿Te encanta? Que combinen dos tipos de libros. ¿En qué momento te encontrás un ratito para leer?
Antes de dormir siempre. ¿Y lees solo o te leen? Leo solo. ¿Te gusta más leer solo? ¿Por qué? Porque puedo meterme en el personaje que estoy leyendo. ¿Y te pasa que te identificás con los personajes que lees? Depende, como en el de Gol. Uh-huh. Sí, sí, acá tenés un personaje que te identificás. ¿Cuál? Sí, este era. ¿Y por qué te identificás? Porque, bueno, él es como el que tira para adelante el grupo. ¿Y este, Las velas malditas? Me gusta que insisten las velas. ¿Cómo que insisten las velas? Una vez que la apagás, vuelven a prenderse. Ah, ok. O sea, realmente son de esas velas mágicas que no se apagan nunca. Claro. Literalmente, en este caso. Me lo mandaron a leer y me terminó encantando. Queda un clásico. ¿Dónde está Wally ahora? Sí. ¿Por qué lo trajiste este? Porque siempre que venía acá en los recreos o algo, me divertía buscando a Wally. ¿Te divertías buscando a Wally? ¿Crees que lo busquemos? Bueno. A ver. Pero vos vas a jugar con ventaja, ya sabés dónde está, seguramente. No, no te acordás. A ver. Y este parecería fácil porque son todos tonos marrones. Yo lo encontré. Ahí va. En mi visión modesta de persona que vive, lo real es totalmente caótico. O sea, todas las sanatas políticas, el casamiento mismo, la idea de la pareja, etcétera, etcétera, son maneras de tratar de parar un poco el caos. Pues en realidad es caótico. Seguimos en Libroteca y ahora son los seguidores del programa los que toman la palabra para hablarnos de sus libros preferidos. Nuestro invitado de hoy es Guido, que es guionista y trae libros de Ray Bradbury, Osvaldo Soriano y de uno de mis autores preferidos. A ver si adivinan quién. Veamos qué tiene para recomendarnos Mundo Lector. Mi sección favorita de Libroteca es Chicos que leen. Me gusta la candidez de los chicos de explicar de qué es lo que les gusta a los libros, los personajes, qué los emociona, qué los atrapa. Traje tres libros. De Osvaldo Soriano, Triste, Solitario y Final. Si mal no recuerdo, es la primera novela que agarré de él y me llamó mucho la atención cómo cuenta muy visualmente y las acciones que narra son muy, muy tangibles, muy cercanas a la vida cotidiana. Siendo guionista, me gusta que cuente casi como guionista. Estoy enamorado de Ray Bradbury, estoy enamorado de Fahrenheit. Este libro lo debo haber leído 7 veces, 8 veces y cada vez que lo agarro se encuentro algo nuevo. Para los que somos lectores, explica eso o es la búsqueda de por qué leemos. En un futuro distópico, los libros están prohibidos, porque en realidad está prohibido el pensamiento. Entonces, los libros son quemados en grandes hogueras y las personas que tienen libros son perseguidas. Los bomberos en ese universo tienen la función de perseguir a esas personas y quemar las casas de los que tienen libros, quemar las bibliotecas. Y la historia trata de un bombero que de repente siente curiosidad, o sea, por su profunda infelicidad en la que vive en esa cultura, donde todo el tiempo es bombardeado de estímulos para no pensar, para ser feliz. En esa infelicidad cree que puede encontrar felicidad o alguna clase de respuesta en los libros. Otro favorito es Seda, de Alessandro Barico. Seda me gusta mucho porque siento como si fuera un libro de otra época escrito hoy. Creo que el mismo título es una metáfora de lo que representa el libro. Está escrito como levemente, suave, sofisticado, pero sofisticado sin pretencioso, digamos. Y me llama mucho la atención, tiene una especie de narrador omnisciente, pero que a su vez no cuenta mucho de la interioridad de los personajes. Entonces,
En estos capítulos cortos que tiene el libro, es muy poco a lo que accedemos de la interioridad de los personajes. Entonces, me gusta que deje tanto espacio a la imaginación del lector. Elvio Gandolfo es de esos escritores con historia y además es periodista y un gran, pero gran lector. Desde hace décadas viene escribiendo en distintos géneros y publicando tanto en editoriales grandes como en sellos independientes del interior, con lo cual siempre es un misterio en dónde va a salir su próximo libro. En 2013 su volumen de cuentos Cada vez más cerca ganó el premio de la crítica de la Feria del Libro y en 2016 publicó Mi mundo privado, que por ahora es su última novela. En la primera parte de la entrevista conversamos con él sobre la relación con su padre, el poeta Francisco Gandolfo, sobre cómo es tomar hechos de la propia vida para escribir ficciones y sobre géneros literarios, algo que él conoce a la perfección. Con ustedes, Elvio Gandolfo. Una formación académica y te he escuchado decir varias veces incluso que sos antiacadémico. ¿Qué te dio esa condición de autodidacta? Digamos, yo hice primaria, hice secundaria, terminé secundaria, me di un año de descanso, pues me agotó la educación pública y después fui a averiguar por filosofía y letras. Y me pareció un desastre los programas, tenías que aprender muchas cosas que para mí no tenían nada que ver. Matemática, por ejemplo, en esa época. Viste, los programas han ido cambiando y demás. Y decidí no hacerlo. Y después, no he sido especialmente antiacadémico, aprecio mucho los buenos académicos, pero también veo mucho el desmejoramiento que ha habido. La academia hace mucho que no produce algo fuerte. Yo admiro mucho a Viñas, que era totalmente académico, a Laforgue, que es otro académico, a Capana. Inclusive a mí, en algunos casos, de académicos que fueron claves, como por ejemplo Beatriz Sarlo, que ocupó un papel en la educación de la literatura argentina impresionante, después, a mi juicio, perdió un poco de densidad. Alcanzó mucha difusión, pero no la encuentro tan densa, como densa en el buen sentido. ¿Y por qué crees que pasó? Qué sé yo, te dedicás a algo, ¿no? Viste que elegís. Digamos, se dedicó mucho a la política, por ejemplo. Diría que no ella, pero cumple un papel bastante, ha ido a las manifestaciones y La Nación le saca las notas, o en Noticias también le ha dedicado notas, y me pareció menos interesante lo que escribe, digamos. Junto con Francisco Gandolfo, tu papá, dirigiste una revista que se imprimía en los talleres familiares. Exacto. ¿Cómo fue esa época? Eso fue desde el 68 al 74, con un break en el medio que yo me fui a vivir a Uruguay. Cuando volví la seguí sacando. Tiene una época 1 y una época 2. La Biblioteca Nacional la sacó en edición facsimilar no hace mucho y tiene una enorme carga de material extraordinario. Te lo digo en serio. Porque hacíamos toda una seriedad de periodismo. ¿Viste? Había una biografía de Gombrowski, sacamos un cuento y la biografía la podés seguir usando hoy. Claro, resiste el paso del tiempo. Exacto, es exacto. Material y temporal. La pegó en muchas cosas adelantando, ¿no? ¿Cómo era el vínculo literario con tu padre? Bueno y a veces áspero. Digo, en un momento yo empecé a escribir poesía también, escribía poesía también en esa época, y un día lo felicitaron por una poesía mía y se puso como loco. Estaba fastidiado de verdad. Y después, mucho después, le dediqué un cuento que se llama Filial, en el libro Cuando Lidia vivía se quería morir, y cada vez que usás a una persona real, se enoja, hagas lo que hagas. Había un solo pedacito que yo decía que no nos dejaba ver películas en la televisión tranquilo, porque se estaba yendo a dormir, se quedaba en la oscuridad atrás y decía, qué película estúpida. Y esto es lo mejor que puede hacer Spielberg, por ejemplo. Y al final decíamos, por favor, váyase a dormir. Y se había enojado, pero después salió y fue un cuento que pegó mucho. Y Chocho viene y me dice, ¿viste que vos y yo somos bestsellers? Que no lo éramos, pero se había comentado, ¿no? En muchos lugares lo votaron como un cuento importante y demás. Así que pudiste compartir con tu padre el éxito literario de ambos. La relación con mi viejo fue muy intensa y fue muy embromado el final. En la única época que peleamos fue cuando me fui a Uruguay. Porque yo había trabajado 15 años en el Imprenta y le pedí un despido, ¿viste?
y me salía con argumentaciones ridículas clásicas de un patrón. De patrón, claro. Tengo 8 bocas que alimentar. ¿Cuáles? Les decía yo. Mis hermanos, los 2 más grandes, ya eran terribles pelotudos, ¿viste? Pero fuera de eso, me embromó mucho los últimos 5 o 6 años de él que tuvo Alzheimer. Entonces lo tuve que ver desmejorar. Cada vez que venía a Buenos Aires, yo vengo todos los meses, lo iba a ver en Rosario y terminó con, no sé, 40 y pico de kilos, ¿viste? Una cosa muy deprimente. ¿Dónde estás viviendo ahora? Porque viviste en Rosario, en Montevideo y en Buenos resido, Aires. Resido en Montevideo. Poner que sean 20 días y 10 acá. ¿Y qué rescatas de esas 3 ciudades? De Rosario, de Montevideo. Mira, Rosario ahora estoy un poco distante porque hace mucho que no voy y la ciudad se ha embromado mucho con, a mi juicio, con el narcotráfico, ¿no? Después de Montevideo, desde el primer día que la pisé, digamos, me cayó bárbaro como ciudad. Como ciudad es hermosísima. Qué buena expresión, que una ciudad te caiga bárbaro. Me cayó bárbaro. No, pensé, acá, si ando sin plata, la ciudad me banca, no la gente de la ciudad. Hay algo de ese tipo. Mientras que en Buenos Aires, por ejemplo, te quedás sin plata y la soledad aumenta por 3, ¿viste? Es bravo. ¿Te preocupa quedarte sin plata? Totalmente. ¿Sí? Yo soy un hijo de un señor que hizo una imprenta en base a un laburo proletario, digamos. Era empleado de imprenta y fuimos haciendo una imprenta. Y me enseñó unas cuantas cosas buenas de ese tipo relacionadas con el dinero. O sea, trabajá y siempre vas a exigir que te paguen. Y me pasa eso también. Yo tengo muy claro a quién le puedo trabajar gratis y a quién no, ¿viste? Tanto en tus libros Ómnibus como en el último, Mi Mundo Privado, aparece una escritura más autobiográfica. Sí. ¿Cómo te llevas con Bien, incluir ahora, cosas de tu propia vida? Tenía un interrumpido hace unos 6 o 7 años que lo terminé ahora. Y es más o menos en esa línea. Me gusta, me gusta. Tenés que manejar eso que yo te digo, el personaje real. Por ejemplo, este es un bloque, es un día inolvidable de Belgrano que fui a buscar un libro de Mercado Libre, que no se me borró más de la cabeza y lo escribo completo. El segundo es Frankfurt. Entonces ahí a todos los escritores le pongo nombres truchos, qué sé yo, ¿viste? Que el que es escritor buen lector lo reconoce al instante. El que conoce quién viajó a la feria de Frankfurt sabe perfectamente. Totalmente. No, pero además los nombres son los en la línea. Sí. Qué sé yo, casas se llama tazas. ¿Y les avisaste a los que iban a ser retratados? No, después, yo por ejemplo aviso cuando a veces el tercer bloque, que es la ciudad vieja de Montevideo, es con 2 ex muy alejadas en el tiempo. La última me avisó que venía la otra, ¿no? A un coloquio, una cosa así. Y ahí sí se los di. O otra cosa muy delirante que escribí, que es la descripción real de una relación que tuve, pero que era, le llamo la chica del espacio exterior. El tipo dice, pensar que en una época yo creía que cuando decía esta mina es de otro mundo, era una metáfora. Y no, en realidad la mina viene de otra galaxia. Y todo lo que se describe es lo real. O sea, viste que una relación es muy sacada siempre. De una u otra manera, estás en cualquiera de verdad. En esos casos lo doy a leer, por ejemplo, en este caso lo di a leer, se recalentó, me dijo que jamás había pensado. Le digo, no, no le iba a contestar. Le contesté y dije, mira, en realidad si vos escribieras eso, sé que sería algo totalmente distinto, pero en ningún momento me dijo no lo saques. Ok. ¿Entendés? ¿Y qué hubieras hecho en ese caso? No lo saco. No lo sacas. No lo sacás, queda póstumo. Muere toda la gente y sale el libro. La literatura sobrevive. En tu libro, el libro de los géneros recargados, me llamó la atención que hicieras la distinción entre la literatura y los géneros, el policial, el terror, la ciencia ficción. ¿Por qué esa distinción? ¿Por qué no son también literatura? Porque permanentemente se hace la distinción. O sea, el tipo, por ejemplo, te doy un caso de un tipo que se quejó hace poco, un gran autor de policiales, Denis Leán. Es un escritorazo de primer nivel. Tiene 3 novelas que son dignas de Onetti, de cualquiera. Y al tipo lo refastidia que tarda muchísimo más en reconocerlo en Estados Unidos. Y después, en la academia, por ejemplo, consideran géneros lo que yo considero formas. Claro, novela, que yo también los considero formas. Por eso, formas. Novela,
poesía, para mí son formas. Y a estos géneros le llaman los géneros menores, en general. Ser un autor de ciencia ficción durante mucho tiempo era una maldición. Trascendió de por sí. Hoy mucha literatura que no es llamada ciencia ficción es ciencia ficción. El género casi desapareció, al revés del policial. Y del policial tenés una oferta monumental, mundial, ¿no? Vos debes ser una de las personas con las que yo más disfruto hablar de libros. ¿Qué es lo que te sigue gustando tanto de hablar de libros con tus amigos? Primero, que es una forma de organizar lo real. En mi visión modesta de persona que vive, lo real es totalmente caótico. O sea, todas las sanatas políticas, el casamiento mismo, la idea de la pareja, etcétera, etcétera, son maneras de tratar de parar un poco el caos, porque en realidad es caótico. Y la literatura es la manera más genial de ordenar eso, y a su vez tiene algo que no se sabe qué es. Yo, las dos cosas para mí totalmente incomprensibles y que mataría por no dejarlas, son el amor y la literatura. No entendés. ¿No entendés? ¿Viste? Me va a seguir con una mina puesta acá en la cabeza 14 años después. Que la encontrás y decís, hola, hola, y hay una especie de bobera metafísica, ¿no? Y con lo literario, cuando estás escribiendo, a mí me asombran los finales. Vas llegando al final y decís, ahora, ¿cómo lo termino? Bueno, esto va a durar 40 páginas más. Y de golpe llegás y pones un punto y es, bueno, ¿y ahora? Y el texto te dice, quédate en el molde, quédate en el molde. Si querés, seguí y arruinala. Eso lo suele hacer el tipo que se la cree. Yo considero que, de ser posible, el escritor como persona tiene que ser la persona más común del mundo. Después se larga a los espacios estelares como escritor. Pero creértela es asesino con tu literatura. Son objetos que fui encontrando en la calle o me meto adentro de un container a buscar pedazos de madera y cosas. Trato de combinar esta cosa de tierno o una cosa de ternura, pero que no sea tonto. Además de escritor, Elvio Gandolfo es periodista cultural, traductor, descubridor de escritores y de vez en cuando editor de colecciones de género. Dirigió la revista literaria El Lagrimal Trifurca en Rosario y formó parte de revistas como El Péndulo, B de Bian y La Mujer de mi Vida. Actualmente está radicado en Montevideo, pero viene una vez por mes a Buenos Aires y por eso tuve la suerte de entrevistarlo. En la segunda parte de la nota, Elvio nos cuenta al lado de qué escritores le gustaría estar en una librería, de sus ganas de contagiar la pasión por la lectura y de cómo ve actualmente al periodismo cultural. No se pierdan al enorme Elvio Gandolfo. Como escritor, si pensás en tus libros en una librería, ¿al lado de qué autores te gustaría estar? H.G. Wells. Bien. Stevenson. Entre Wells y Stevenson. Sí, ¿por qué? Stevenson. ¿Por qué te marcaron de manera particular esos autores? Wells hizo algo increíble, que fue que en una sola década de producción inventó, yo te diría, 8 o 10 de los modelos básicos de la ciencia ficción. Que el prólogo al Hombre Invisible, en un periodo, Penguin sacó toda esa década. Y a cada libro le hace el prólogo un capo. Este era de Christopher Priest, que es un genio actual. Y decía que Wells nunca te engañaba. Se llamaba La Guerra de los Mundos y la leías y era la guerra de los mundos. El del viaje por el tiempo es lo mismo. Es el más corto y el más genial. Que después no volvió. Yo traté de leer los libros posteriores de él, de la madurez, y son imposibles. El señor Lewisham, una serie de novelas distintas. Sí la pegó en la parte ensayística, con La breve historia del mundo, que se cansó de vender y demás. Yo hice un cuento, que imagino que voy a Londres en la época de él, y pensando en colgarme del sistema cultural, y me deja caer de tal manera que termino siendo hombreador de bolsa en el puerto. Entonces, la oficina donde cobro queda al lado de la oficina que él usaba para escribir la breve historia del mundo. ¿Y Stevenson? Stevenson es un capo total. Yo tengo un libro de poemas que salió, el primer tomo sería. ¿El año de Stevenson? El año de Stevenson, que ahora estoy terminando de escribir el primer trimestre.
estoy terminando de escribir el segundo trimestre, que ahí hay más poemas sobre Stevenson que en el primero, ¿no? Y después tiene libros que son impresionantes. El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, viste, fue una cosa, después se usó hasta el hartazgo, el otro yo. O sea, vos tenés un yo bueno y un yo satánico, digamos. Que inclusive la anécdota es que la primera versión la soñó, la escribió, y la mujer la consideró tan chocante, que era americana, una mina que se había divorciado, ¿no?, que la tiró. Y Steven, le tiró el manuscrito a Stevenson. Totalmente. La mujer. Y Steven la amaba locamente, ¿no? ¿Qué hizo? La escribió de nuevo, la escribió muy bien, claro. Y uno de los poemas del segundo tomo es ese. Se llama Una prohibición. La otra prohibición. ¿Cómo será volver a escribir la propia obra, no? Bueno, la otra prohibición, ¿cuál fue? La prohibición de comprar cigarrillos, no sé si era viernes, sábado y domingo, o sábado y domingo, acá en Argentina. Onetti escribe El Pozo en un periodo de prohibición de cigarrillos. Lo pierde. Escribe una segunda versión, la pierde la mujer. Y escribe la tercera, que es uno de los libros más geniales de la literatura americana, El Pozo. Es una cosa muy corta, de 60 páginas, que te parte la cabeza. Vos, además de ser un prolífico escritor, sos un gran lector. Sí. Y además tenés eso de que convences a quien te escuche de que lo que tenés que estar leyendo. Me hizo gracia una nota que hicieron sobre Lee Child, el prólogo, que dice: Gandolfo cumple la tarea de comunicar entusiasmo como un demente. Bueno, a eso iba. ¿Qué te lleva a ser casi evangelista de los autores y los libros que descubrís? Porque sos muy generoso con tus descubrimientos. Lo que pasa es que le he pegado muchas veces, digo, con argentinos, por ejemplo, y después está el escritor que queda sepultado y que lo rescatan. Por ejemplo, hubo un tipo que escribió La rebelión de los porteros. Lo lees hoy y es como una especie de adelantado de Aira. Por ejemplo, lo rescató la editorial Mansalva, le hice el prólogo. Hizo así y desapareció. Carlos Correas. Nunca te tenés que apurar. Hubo un tipo en La Nación que dice: bueno, por suerte ahora Carlos Correas fue rescatado. Hoy en día no sé cómo andará Carlos Correas en cuanto a circulación. En otros casos la repegás. Yo con Lebrero la super pegué. En tu libro The Book of Writers desmitificás la figura del escritor como una persona extraordinaria. ¿Crees que le hace mal a la literatura ese mito del escritor? Yo considero que, de ser posible, el escritor como persona tiene que ser la persona más común del mundo. Después se larga a los espacios estelares como escritor. Pero creértela es asesino con tu literatura. ¿Qué sé yo? Hemingway se pasó de rosca. Y además le fue pésimo. Además le hizo daño a mucha gente, a uno o dos hijos. Después se arrepentía, a Fitzgerald, que lo trató muy mal, que en parte ese final de Fitzgerald murió antes de los 50 años, Fitzgerald. Jan, que decía que Thomas Mann escribía con la conciencia de ser Thomas Mann y que no hay nada más terrible para un escritor. Es como que te pones el traje de vos, ¿viste? Salió una compilación hace poco, Vivir en la Salina, que tiene cuentos tuyos desde la década del 60 hasta ahora. Son todos los cuentos. ¿Te reconoces en esos primeros cuentos que publicaste? Totalmente. ¿Sí? No, el primero de todo me llevó una década sacármelo de arriba. Porque cualquier otro cuento que escribía me decía: sí, está bueno, pero Vivir en la Salina es muy superior. Que no era para tanto. Visto hoy, esa década hay algunos cuentos buenos. Bueno, tuvo muchos premios ese cuento. Además, escribía mucho más minucioso. Era más cuidadoso. Después me solté mucho. Moría mucha gente. Mataba ciudades enteras. Eso era genial. Eras un escritor más lento. Uno que se llama El Viaje, que es una especie de remake del Heroic Fantasy, de los caballeros que van con caballos y demás. Y cuando llegan a la ciudad que tienen que llegar a lo largo de todo el cuento, sale una sola persona y se murieron todos. ¿Sí? Elvi, ¿alguna vez me dijiste que hay grandes autores que no podés leer? ¿Qué grandes autores no podés leer? Uno que me cuesta mucho a esta altura es Thomas Mann. Me convenció un librero que es un genio para vender de comprarme por segunda vez en mi vida La Montaña Mágica. Y está escrita extraordinario, pero leí 40 páginas, tiene 1000. ¿Qué es lo que disfrutas más de escribir? Escribir. No, escribir es lo más.
escribir, el acto de escribir, en el momento de escribir. No, es lo más. Ahora que tuve una pequeña desilusión en la vida cotidiana y agarré los libros, digo, dejate de joder, bajá de peso, ponete a escribir de nuevo, porque no vas a llegar, sino el libro largo lo tengo que terminar alguna vez. Y cuando estás escribiendo y te sale, pues te puede salir o no. Yo tengo como un circuito de prueba de 7-8 personas que se lo mando y te dicen, ¿viste? Además de escritor, sos periodista cultural. Sí, desde hace muchos años. Décadas. Exacto. ¿Cómo ves la actualidad del periodismo en general y del periodismo cultural en particular? Mirá, hay un proceso raro que hay que tener en cuenta, el proceso que hubo con los libros. ¿Te acordás que el pronóstico era que los libros desaparecían? Y no desaparecieron para nada. El caso de los diarios o las revistas es más particular porque son de dueños que son delirantes. O sea, los diarios están haciendo todo por suicidarse. ¿Viste? Eliminan los buenos suplementos, achican el tamaño de las notas. O sea, es como la historieta cuando quiso competir con la televisión color. Fue un desastre. Y en el periodismo cultural siguen moviéndose formatos. El Gago Scott es muy buen notero, por ejemplo. Y se va arreglando. Sacó un librito chiquito sobre caminantes ahora, muy bueno. Saca crítica. Hay algunos que yo los sigo bastante, ¿no? Es más difícil, hay menos gente trabajando, pero sigue habiendo buenos periodistas culturales. ¿Querés que sea que cumpla con mi fama de fanfarrón? Sí, yo, claro. Por ejemplo. Pablo Gamba es diseñador gráfico, dibujante e ilustrador. Sus diseños pueden verse en remeras, zapatillas y ropa para chicos, pero según confiesa, lo que más le gusta hacer es muñecos con materiales de descarte y madera. Hoy nos metemos en el estudio de Pablo Gamba. Cuando estaba en el jardín de infantes, que en realidad hice preescolar, solo un año, arranqué. Me acuerdo como de algunos dibujos en particular o de collages que hacía ahí. Y después con mi viejo, que mi viejo estudió dibujo publicitario. Desde chiquito me iba enseñando cosas de proporciones de cuerpo humano o dibujar caras. Elegí diseño gráfico porque cuando estábamos en quinto año todos y teníamos que elegir algo, a mí me gustaba dibujar, nunca dejé de dibujar. Y después, en cuanto a ilustración, siempre fui autodidacta. Y no tenía nadie en mi entorno que hubiera estudiado diseño gráfico o bellas artes. No tenía artistas, en realidad, cercanos o que trabajaran con el arte. Y apareció diseño gráfico y me pareció que era como una buena manera de aplicar algo de lo que a mí me gustaba, pero de una forma más comercial. Pero así todo, nunca me enganché con el tema de la ilustración como un trabajo. Después se fue dando con el tiempo, fue surgiendo esto de, me pagan por hacer un dibujo. Le escribí a un par de editoriales y me respondieron de Kipu para rediseñar o redibujar la tapa de Caídos del Mapa, que la anterior la había hecho Caloi y para mí era una locura. En realidad no puedo distinguir bien si lo que hago es arte, trabajo. Yo creo que hay una línea difusa. Por momentos se va más para el arte y por momentos se convierte en un trabajo. Cuando te hacen un pedido muy específico, te hacen correcciones en algunos libros. Y creo que por ahí un poco está ahí también, ¿no? Entre lo que a uno le gusta y lo que el otro te pide. A veces puedo pintar con acrílicos o con acuarelas, dibujar con lápiz. Y otras veces aprovecho la compu, que está buenísima también, porque
te permite una cosa rápida y poder hacer modificaciones de color, hacer pruebas para ver qué está más bueno, que por ahí cuando pintas con acrílico o algo así tenés que pensarlo mucho más. Uno de mis trabajos, en realidad, o proyectos personales, es hacer ensamblajes, que es como un collage, pero en realidad con materiales, ya sea madera, plástico, metal, también cartón puede ser. Pero son objetos que fui encontrando en la calle o que me fueron regalando amigos cuando desarmaban casas que eran de sus abuelos. Y si no, también me meto adentro de un container a buscar pedazos de madera y cosas. Y como ya los que me conocen, mis amigos, la familia, saben que hago estas cosas, siempre me traen algo para mis caritas. En general me convocan para hacer cosas para el público infantil. Trato de combinar esta cosa de tierno o una cosa de ternura, pero que no sea tonto, que por ser tierno no sea tonto. Llegamos al final de Libroteca y en general traigo para recomendar cuentos o novelas, pero hoy elegí un libro de un autor que seguro conocen por sus ficciones y que publicó una compilación de ensayos que es muy genial. Se llama La razón literaria, de Guillermo Martínez. Un libro que me gustó mucho no solo por la calidad de los textos, sino porque me encanta que los escritores no solo quieran contar buenas historias, sino que se animen a criticar y a reflexionar sobre su propio campo. En estos textos, Martínez habla con mucho humor de los escritores de culto, a los que se refiere como una minoría ilustrada que no quiere ceder ese nicho de lo que solo conocen unos pocos. Y dice que también tiene su propio marketing, porque se publicitan como inaccesibles o incluso suicidas, pero que en la mayoría de los casos dicen que sí al primer llamado de una editorial grande. Martínez plantea que la literatura como arte tiene una característica curiosa, ya que es fácil y difícil a la vez. Por un lado es fácil porque los lectores nos sentimos identificados con lo que leemos según lo que ya sabemos o sentimos, y pone como ejemplo a lectores feministas que encuentran un plus en una novela donde se narre la opresión de las mujeres, que según él es un tipo de disfrute parecido al de los padres que se ponen contentos cuando sus hijos se les parecen. Y por otro lado plantea que la literatura es difícil porque es un campo con mucha historia que tiene por detrás distintas teorías que puede dejar afuera a muchos, y por eso propone leer con lo que él llama un renovado asombro consentido, que yo mandaría a hacer remeras con esa frase, porque es exactamente eso lo que me pasa al leer, querer asombrarme cada vez. En estos ensayos, Martínez polemiza con textos de César Aira o Leila Guerriero y cuestiona la obsesión por saber cuánto de real hay en la ficción de un autor, eso que alimenta el morbo del lector y que él cree que es el chisme por otros medios. Es un libro para los que disfrutan de reflexionar sobre la literatura, que al mismo tiempo no está pensado para un público académico, así que es tan provocador como accesible. Se llama La razón literaria, de Guillermo Martínez, y lo publicó Sex Barral. Ahora sí, llegamos al final de Libroteca. Si quieren volver a ver los programas anteriores, pueden ver todas las temporadas en el YouTube del Canal de la Ciudad, y nosotros nos encontramos la semana que viene con más lecturas y más recomendaciones. Hasta la próxima.